un chiche nuevo que tiene que usarlo porque, como los chicos. Tiene un chiche nuevo, se usa. Hay que darle un hasta que se case y tiene un nuevo chiche. ¿Te podrías regalar uno de esos? ¿Un chiche nuevo? ¿Qué? Uno de esos chiche. Sí, lo puedo buscar ahí. Algún sonajero. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Es como que siempre estás bien. Yo tenía preguntas ahí. ¿Qué nos sigue? Tiene la compu. Acá. Bueno. Son papelitos cortitos. Bueno, pero ahora que vamos a grabar, tengo que leerla correctamente y claro. más con frecuencia. Bueno, Juan Carlos, le quiero hacer algunas preguntas en función de su experiencia dentro del campo de la filosofía latinoamericana. Sí. Y de su recorrido histórico más vital, porque en última, digamos, lo conceptual pensamos lo encontramos más en los libros, en las publicaciones, pero sí nos interesaba hacer un acercamiento más a su experiencia y a cómo usted había vivido algunos procesos. Uh-huh. En principio, saber cómo usted se ha sentido, digamos, siendo uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, y en este sentido, cómo ha sido recibido por sus colegas de la academia, ¿no? En la producción filosófica argentina e internacional. ¿Cómo han visto o cómo lo ha recibido usted como persona, digamos, en términos de ser uno de los fundadores de un movimiento que fue disruptivo para el ambiente y el escenario? Bueno, habría que ver primero cómo fue recibida la filosofía de la liberación. Uh-huh. Ahí, yo diría, bueno, ha habido gente, sobre todo los que están interesados por la filosofía latinoamericana, uh-huh, y aún por la teología latinoamericana, que sí se han interesado. Pero en general, digamos, la academia, entre comillas, no ha tenido tanta, no ha visto con tanta relevancia, ¿no? Es decir, tiene una idea más eurocéntrica, para decir así, de lo que es la filosofía. Y entonces, bueno, algunos a lo mejor me aprecian como persona y aún como filósofo, pero no tanto por el aspecto latinoamericano. Y algunos, me acuerdo que hasta decía, qué lástima que Escanor se dedique a esas cosas. Por ejemplo, la doctora Vergara, que era muy amiga mía y nuestra, de los jesuitas, profesora de la Universidad de Buenos Aires, que ya murió, está enterrada acá, ella decía, bueno, eso es sociología, decía ella. Bueno, porque yo creo que no, que realmente no lo es. Aunque puede estar en diálogo también, y debe estar en diálogo con las ciencias humanas. Y lo mismo pasó en general, ¿no? Entonces digo, en toda América Latina hay gente muy interesada por lo latinoamericano, y últimamente de nuevo, porque en aquel momento fue fuerte, ¿no? Luego, como pasó un poco a segundo plano, y en los últimos años de nuevo había un interés en la juventud por lo latinoamericano. Aún más, debo decir, ya a nivel europeo, por ejemplo, el tema de pensar en español, que de alguna manera está relacionado, ¿no? Yo, el último tomo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, ya el hecho de haber hecho la Enciclopedia Iberoamericana y haber hecho congresos de filosofía iberoamericana, se está revalorando pensar en español y en portugués. Aunque los españoles, a los pobres portugueses, lo dejan un poco de lado. Es decir, más bien, quizá piensan más en el Brasil, pero no tanto en Portugal. Porque yo mismo se los dije el año pasado en una reunión que hubo en Madrid, justo con ese título, pensar en español, para programar el último tomo de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que para la cual me han pedido que escriba sobre filosofía y religión en América Latina, y otro lo hará, de hecho, en España, pues debería ser en la península, pero ya digo, Portugal, pobrecito, lo dejan de lado y me parece injusto, pero es un hecho. Entonces, ya ahí mismo en España ha habido interés en nuestro grupo Canoa, donde está Casalla, Gabriela Rebo, Santiago Kovalnov, etc. Está en relación con un grupo en Madrid, que es Pensar después del Holocausto,
también es donde está Reyes Mate, que es el que dirige, de hecho, esta enciclopedia, aunque también con algunos de México, de Argentina, Guariglia, ¿no? Y otro que murió y no sé, no me acuerdo ahora de dónde era, pero está igual. Ellos organizaron esta reunión, Pensar en Español, para este el último tomo de la enciclopedia, pero el director general es Reyes Mate, que dirige este grupo que está en relación con el grupo de Canoa de acá. Es decir, que hay un interés en España del diálogo con América Latina clarísimo. Y en general, digamos, también en el ámbito de lengua alemana, sobre todo el diálogo entre la Dussel y Karl Otto Appel, que ya llevan muchas reuniones, ahí Forné es uno de los que organiza, pero que ya lleva muchas y muchas publicaciones en alemán, pero también en español, porque la reunión que se tuvo en Unicinos se publicó en español y portugués, ¿no? Y a los alemanes se tradujo. Y ahí, porque no solamente entra Dussel y Appel, sino muchos otros también de América Latina, sobre todo también de Europa y Estados Unidos, que se reúnen en el diálogo entre filosofía, más bien ética de la liberación y ética del discurso, ¿no? Entonces ahí hay un ámbito de interés. Lo mismo, a mí me invitaron para un diálogo, clases sobre filosofía latinoamericana en Múnich. Dos veces estuve en la facultad de los jesuitas de Múnich y ahí hubo mucho interés. En teología hay más, ¿no? Teología de liberación, pero aún en estas temáticas, el tema de la sabiduría popular, etc. Luego ahora hubo una reunión en la casa, organizada por la Casa de Rusia, que fue en la UCA, ¿no? Ellos habían tenido una reunión con gente del CONICET, pero no les había satisfecho. Algunos filósofos venidos de Rusia y de algunos países de la antigua Unión Soviética. Entonces, acudieron a la UCA, al doctor Corona, y el doctor Corona, aunque él no participó, pero pidió a varios, yo estaba Dina Picotti, estaba Gabriela Rego, bueno, yo mismo, etcétera, ¿no? Y hubo un diálogo interesante sobre el tema, sobre todo de la globalización, etcétera, con filósofos de Rusia y de Bielorrusia, porque lamentablemente tenían que venir de otros países de la ex Unión Soviética, pero la embajada argentina puso dificultades y retrasó los visados y no pudieron venir para la fecha. Bueno, y después me han invitado, vamos a ver si después se concreta, para el 2013 ir a hablar en Rusia sobre filosofía latinoamericana. Quiere decir que hay ámbitos, lo mismo en Estados Unidos, Dussel sacó junto con uno de Estados Unidos, un hispano, y, que es Mendieta, y Carmen Bohor, que es de Venezuela, donde yo también intervine, una especie como de gran enciclopedia de filosofía latinoamericana. Bueno, y entonces yo intervine también en filosofía de la religión. Bueno, y ahí, por lo menos en los hispanos de América Latina, hay varios con mucho interés, algunos también de los no hispanos, sino norteamericanos. Pero normalmente, digamos, son alguna gente, no es una cosa que tenga tanta, haya sido tan aceptado en el ámbito académico, sino, ya digo, en distintos países y sobre todo en América Latina, pero aún así no en todas partes. A diferencia de la teología de liberación, que como toca más lo religioso, la iglesia, etc., y aún ha movido mucho más gente,